Arranquemos. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo video, porque esto después se va a subir a mi canal de YouTube. Exacto. Así que nada, vamos a... Bueno, comentarle a la gente, estamos al mismo tiempo streameando en vivo en Twitch. Exactamente, en el Twitch de Patrick, que lo tenemos acá al lado. Así que bueno, la idea más que nada es hacer... Sí, quedé muy alto yo, pero bueno, no quiero tocar mucho la cámara. Bueno, no, dejar así. Sí, pero tengo que tocar... Ah, no. No, la gira de la asesina. El palito. ¿De acá? Sí. Esto me va a dar que te la voy a destruir, boludo. Tomá. Yo esas cosas no me meto porque puede que rompe paga. Me dijeron. Rompe a mí. Pincha cola de garba. A ver ahí. Ah, ahí está. Ahora sí, ahora sí, de vuelta. Bueno, no. Bienvenidos a todos a un nuevo video. Vamos a estar streameando en Twitch, acá con Patrick, en su canal. La idea es tener un feedback y que nos hablen y charlemos un rato. No sé si alguien se quiere copar en el chat, preguntar algo, hablar de los juegos, no mucho más. Después de esto se va a subir y se va a seguir la serie como estábamos en el canal. Así que nada más, podemos arrancar, ¿no? Arranquemos, bueno. ¿Dónde? Esperen, problemas técnicos. Ah, ahora sí, arranquemos. Y tenía el coso ahí abierto. Tranquilo. Vamos, ahora sí. No me acuerdo dónde habíamos quedado. Había llegado a una nueva ciudad, ¿te acordás? Sí. Que estaba la guía de gimnasio ahí, estaban los concursos de belleza, vos licuaste una pokemarca, te armaste. ¿Te acordás que tenías que licuar y que no podías con el click? ¿Qué más? Nada, más que nada estaban los concursos de belleza. ¿Estaba en un gimnasio ya? Había un gimnasio, no sé si nos tenemos que meter, había varias rutas para ir, pero viste como es Pokémon que te va... Está cerrando, a ver, acá está el gimnasio. ¿De qué es? ¿Verdad? Conmigo, dame la mano. Vamos a estar al lío del gimnasio, sí señor, resulta... Ah, no está. Dice que vuelve más adelante. Está bien. ¿Y los amigos están? Ah, mira que una escalera hay que tener. Te cagaron. Si sí, algo así te decía la minita. Había. Si querés vamos acá a. Arriba. ¿Cómo se dice? Puerta este de la Plaza Amistad. Pasea con tu Pokémon, a ver. Eso. Voy a poner un Pikachu adelante a ver qué tengo. Primero. ¡Ah, mirá! No lo tengo curado. Puedes sacar a pasear algún Pokémon para ganar su amistad. ¿Alguno que evolucione con amistad de los que tengo yo, Paul? Nada, ¿Tampoco? No, eso es por cable. A ver, te dice, en la Plaza Amistad se puede pasear con Pokémon de gran dulzura. Las de Amistad son Eevee. Los Pokémon admitidos son Pikachu, Clefairy, Psyduck, Pachirisu, Happiny, Bunary y Driblum. Vuelve aquí cuando tengas uno de ellos, o sea... ¿Sí? Me mandaron a Frey Churro, me dijeron, no, vos juega nulo. Andá a hacer cosas... No sé, cosas importantes. Así que vamos al otro lado, ese donde estás vos. Pikachu. Pica. Ah, mira, en el mismo lugar. Me quise colar y no me deja. No, te dice lo mismo que a mí. Pikachu, que la farra y se ha ido, Pachirisu. Olvídalo. El único Winery, pero. Sí, no, no, no está en el team. Bueno. ¿Hay que pasar por ahí? No, vamos por otro lado. A lo mejor ahí se puede agarrar algo interesante, no sé si hay alguien que está mirando esto que sabe. Yo no lo jugué, así que... A Pokéiglés entramos, ¿no? Sí, entramos. ¿Te acordás? Sí, sí. Así que vamos a continuar ahí. De acá está. Veníamos de la izquierda y vamos para abajo a ver qué hay. Este gordo que viene. Estoy muy lejos para presentarme los concursos. Eso es un puto. Ah, esos son los que estaban, ¿no? Sí. Los del Esmeralda. Perdón, estoy un poco enfermo. No pasa nada. Con cochos. ¿Y este con la cámara? Sí, son los del Esmeralda. Que te hacían peleas dobles. Uy, los son interesantes, al igual que las ruinas del pueblo sosiego. Los concursos son interesantes, igual que las ruinas. Ah, me dice lo mismo. Pero déjame pasar. Los concursos. ¿Tenemos que participar en algún concurso? No me digas.
Y este acá lo puedo. Bloqueado todo. ¿Qué te dicen? Que encontramos un huevo en la guarida del pueblo sosiego. Y algo de Yoto. Que también han aparecido otros. En la región de Yoto, tipo. Un huevo de Pokémon. Encontrarás que te dan uno. Ahí está, me dan un, me dan un huevo, dale. Togepi. No sé, puede ser como puede ser otro. Eclosionarás si lo llevas contigo y con algún Pokémon con mucha energía. Ah, no tengo espacio, tengo que ir a dejar el coso. Sí, con bichos que tengan la habilidad que te quema, negro, 100 bad y tipo de cosas. Ah, ya de esta generación se podía hacer eso. ¿Y qué hago ahora? ¿Me pongo la bici y ando como loco? ¿Hasta que sí, sale? Hasta que sale. ¿Tenés alguno del juego con 100 body? Creo que no, ¿no? No, no. No, no. ¿Está la barra? Yo voy a depositar a mi cosa. Entonces vamos a tener que entrar al lugar de los concursos y pasar un concurso. Okay. A ver si yo sigo como... así hasta que lo sea el huevo. Dale, yo total no. Creo que es la pre de huevo, ¿no? No, eso es en generación 3, Pablo, me parece. Ah, generación 3, pero sí. Ahí en las aguas termales. Sí. Bueno, voy a sacar a mi esclavo de Mio. Ahí está. ¿Qué pasa? Me pusieron que nos aman. No, no. Se acaba de subir el capítulo número 20 a mi canal de YouTube. Porque aquí es el anterior a este. Exactamente, así que si quieren enterar lo que pasó en el capítulo anterior, vayan a mi canal de Facebook, de YouTube, que van a tener el link también al canal de Sergio, porque los impares están en el capítulo de él, sí. Y los pares en el mío. Bueno, ahora sí voy a buscar que me den el fucking huevo. Me pasé. Igual si le hablas al huevo te dice. Ah, sí. ¿Cuánto falta para que nazca? Si sí, tipo se está moviendo o no. ¿Qué hago? Datos. Es de Yoto el huevo, así. Vigilando, no sé qué. Aún le queda mucho para abrirse. Oh. Yo voy a los concursos a ver si podemos destrabarnos. Acá, ¿no? Acá. Venite para los concursos, Patrick. Ahí está, no, este guía. Vamos. Para... ¿Acá? Todo para el norte. Antes me sal... ¡Ah, hola! ¡Ah, era la chica que te iba a agradecer! ¿Te acordás? ¿Te acordás que está...? No, es un edificio gigante, más al norte. ¿Te acordás que había una mina que nos iba a agradecer sí. Bien, como se debe? Ah, teníamos que ir a hablar con esa. Ahí está. ¡Hola, loca! ¡Ay, justo está mi mamá! No me digas que... Casilda pues sí, es tu madre. Entonces debe ser una estrella de los concursos, ¿no? No. Bueno, no sabría qué decirte. Nunca le he contado a Locke nada sobre los concursos. Aunque me sorprende ver que ya os conocéis. Purpurina, la purpurina. Se me va a poner al golem. Y igual le tiro pulimento. Se fue a la mierda. Sí. Listo, no, ahí está. Nos dio un smoking. Un vestido, mira. Ah, vamos a ver. Sombinita. Esperamos que disfrute concursando, bueno. Vamos a tener que concursar entonces. Para ver. Sí. Y a esta que lo puedo comprar, ¿no? Te encuentras en el auditorio. Este es el mostrador para concursos multijugador, ¿no? Participar. No, pues no puede, porque es un multijugador. Ah. Tenemos que ir al otro, ¿no? Vas a participar en los concursos. ¿Dónde está tu pocochera? Te va a resultar muy duro ganar si no tienes una. Si quieres intentarlo, a pesar de todo, adelante. Y un pococho suave. Pero vos tenés pocochera, yo no tengo pocochera. ¿Por qué yo no tengo pocochera?
Te la dieron en alguno de los lugares estos donde estuviste, ya no sé dónde. Yo tampoco. Bueno, mate de buscar. Ah, está viendo el chat de la transmisión. Dos espectadores tenemos. Sí, sí, sí. Si quieren decir algo, nos pueden comentar. Comentar algo, como dice ahí el Gastri. Ah, el Gastri, ¿verdad? Tenemos el layout de ese. Bueno, yo voy a buscar la pocochera mientras vos seguís. A ver qué onda. Vas a competir. Así, ponete un Pokémon muy lindo. Me pongo al Kuka. Con ese lo vas a asustar. ¿Me voy a poner el huevo que es tierno? No. Voy a poner este que está desde el principio, debe ser con el que más amistad tengo. Y eso debe importar para algo. No sé quién es el huevo. La prueba de baile. Nuestro espectador sabrá. Comenta si sabes lo que es. Así, en modo imperativo. Che, no sirve la mierda, a ver esta, que me dice. Inscripción de los ensayos, sí. Acá me parece que me da la pococheta. Ensayo de este estilo. El presidente del club de fans. Los míos tienen ingenio. Acá está, mira la pococheta, papu. ¿Qué Pokémon? Ah, este Pokémon. Ahí está, yo tengo la pococheta. Con el número 4. Ay, ya entro. Brilla los concursos Pokémon. Como se hace una nina bastante. Hay que usar la pantalla táctil. Y bueno. Bueno, va perdiendo. O sea, la pantalla táctil. Dale, ponle 5 adornos. Ah, tengo que ponerle adornos, sí. Chinte, man. ¿Qué pasó? Te quedan 34 segundos. Ya voy a Néstor. ¿Y ganaste o no ganaste? Ah, tiene la gente, no ve la pantalla de abajo, así que no saben cómo lo tuneaste. Ahora lo van a ver, calculo. A ver. Ese no es el mío. No. Yo le gano. Un Barboch todo lleno de cosas. Pirales. Sí, gatito. Mira fantasmas. Fucsia. Oh. Arlequino, ¿no? Es la premisa, man. Está atrás de la piedra, boludo. Vamos. Dale, Gabriel. A ver. Me vendió el mandarín. Divino, mira lo que es eso. Es shiny, ¿no? Que tiene. Tres corazones, nada más, ¿no? ¿Ganaste o perdiste? Creo que perdí, amigo. A ver. Lamento que no salió ganando todo. Si le das pocochos a tu Pokémon, potenciarán sus cualidades. Espera, primero le das los pocochos. ¿Cómo sí, le tenés que, es como los concursos de Esmeralda, tenés que darle droga y. ¿Y con eso ganan? Y aumentan las stats y no tenés que tomar algo. ¿Dónde está la droga? La llavecita. Igual no creo que necesitemos ganar, ¿eh? Pochoclera. ¿Asignar? No, usar. ¿Abrir? Pococho suave. Claro. Mira el mío. Bueno, primero el Jinx.
Este cherubi pedorro. Mira, le tiene un huevazo. Se comió el pococho. Ahí es mío, mirá. Me subió el brillo. ¿Qué es eso? Esto con la carita de ejemplo. A ver quién ganó. Ah, tengo que ver el movimiento de Pokémon, saltar. No, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo sé que tengo que saltar? Yo llegué a sonar, ¿no? ¿Me perdiste antes? Respetaron antes a mí. Ah, dimos. Ya entendí, tengo que fallar. Fallo, fallo. Es como. Sí, es como el Guitar Hero. Claro. Bump it up. Uy, qué quilombo. Ahí te voy a mostrar yo. No entiendo qué hay que hacer. Bueno, ahí sí perdí. La prueba de ejecución. ¿Qué es la prueba de ejecución? No sé, pero vos me parece que ya estás concursando, no estás en la prueba. No, yo no estoy en la prueba, estoy concursando. Destructor, ¿no? Ese que tiene más carisma, ¿eh? ¿A quién se le usa? A Salomón. ¿A Salomón? A ver. Sí, yo no entiendo nada. Yo termino esto, me parece que me voy a ver si lo podemos pasar. Vamos a volver a vestirlo. Vamos a ver esto que es shiny. El tema de lo natural. ¿Qué será eso? Ah, lo natural. Puse que le hojitas. Esto le sale de la rodilla. Esto también. Se tira un pedo blanco. ¿Qué movimiento eliges? A ver. A ver si a Salomón le gusta mi picotazo. Se te cortó los chats, quiero ver los chats. Que veamos, Javi nos está dando la. Cómo tenemos que salir de acá y. No. Bueno. Mira, ahí está Conia. Hola, Conia. A ver este. Yo no entiendo nada, no entiendo que... Quiero dejar de jugar a esto y pegarle a alguien, ¿no? Ya. Mi pocochera estaba re vacía, ¿no? Esta de giro ataque me está yendo bien. Mirá, dale campeón. A ver. Mirá todos los corazoncitos, dale, por. Yo también le conseguí montar el corazoncito, mirá. Eso fue por la pocochera ahí que le diste. Sí, obvio. La pokedroga. ¿No te crees el antidoping? ¿Cómo participo en el definitivo? ¿Acá en el medio? La minita esa, sí. Sí, dale. Normal. Carisma. Me busco, papá. No sé, yo no entiendo nada. Nunca he gustado los concursos Pokémon. Yo quiero ir y cagar a piña a todos. Pero seguramente Pablo, que la tiene re clara, los habrá jugado. Nunca jugué el Pokémon. No, pero los concursos en general. Sí, concursos porque te dan medallas, pero no. Y los Rayman para tu. Sí, los Rayman. Solo van. Pero eso no es un repedo, aparte en el Horas eran solamente pelear. Era tipo tirados, un ataque y eras más. Pero eso. Bueno. Luis, el segundo, muy bien, dale. Toma, dale, papu. Dale. Va rápido. Vamos, Yaila. Ahora estoy tercero.
60 segundos para meter los Pokémon. A ver, el tema no sí, natural. Yo... ¿Cómo era que lo había vestido recién? Con plumita. El pedo blanco. Tenía una plumita en un pie. Yo no entiendo nada. Y otra en el otro. El de Shiny. Y la banderita. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? A ver. A ver, el estilo de los otros participantes. Floria. A ver. Ah, malísimo, la rean. Yo no entiendo nada. Cuatro corazoncitos. Calambre. Calambre le puso al Pikachu. Oh, mira, se está dando con un hongo, boludo. Ahí está, al fin terminó la votación de los jueces. A ver si gano o no gano. And the winner is... Y por último, Shayla. Epa, mirá lo que hizo ese mono, papá. Mirá, llenaron mi corazón, eh. A ver ahora, la rueda de baile. ¿Qué hay que hacer en este? Uy, la rueda de baile me rompió el orto. Tenés que tocar los botones, tenés que seguir al líder. El de abajo se mueve y vos después tenés que moverte igual. ¿No ves? Salta. Ah, después. Baja. Y luego te saltar y bajar. Ah. ¿No ves? Ya no le llamé. Quedé cuarto. Todo por el concurso de baile ese que no me dio punto. Ganó el Cherubi, este pedorro. Dios, estoy indignado. Ahí me está hablando Conia. ¡Qué artista! Sí, Conia, no entiendo nada. Por favor. Por favor, me quiero morir. Encima, para mí el más difícil es ese. ¿Estás pegando alguna? Pedí un par me pegué. Yo no pedí ninguna y por eso perdí. Calculo que ahora me dejarán irme. O sea, ¿lo hace la máquina a la izquierda o tengo que copiarlo a la derecha? No sé cómo lo te. No sé. A ver, Rami. Tirá el dado, todo. ¿Se trata de mejor? Bueno, listo, yo voy a ver si me puedo escapar de acá. ¿Cómo hacen para tocar así, eh? No entiendo nada yo. Saludos a Pablito también, te mando saludos, Conia. Coña, te vas a hacer a vos, Pablito, ¿se entendió? A ver, bueno, saludos. Saludos. Ah, para la ejecución. Adiós, vale. ¿Cuál es mi movimiento más carismático? Ascuas o arañas. A ver, mira, puede hacerse dos veces seguidas, ese y el otro no, pues no va a ser dos veces el mismo seguido. Depende de. Si es un concurso, depende del tipo que esté jugando. Es carisma, dijo. Así que voy con esto. ¿A quién se lo haces? A Solomón, que tiene un corazón. Bueno, yo voy a seguir. Yo voy a ver si podemos irnos. Voy a chupar la bola. Yo quiero ver si nos podemos ir, porque no. Yo no entiendo nada de esto. A lo mejor Connie ya sabe. Pero nos tenemos que ir por acá abajo, ¿no? Ahora el reportaje. ¡No! ¡Ah, mira! Apareció mi rival. A ver qué dice. Que no me pelee porque nos va a matar a todos los bichos. Che, cuidado, negro, que salís del concurso y te agarra a tu rival y te empoma. Y si mal estoy. Yo estoy full vida. Bueno, empezó con Starly, sí, pero hay que ver los niveles, 19. Ah, igual Bronson debería sweepear a este. Están rompiendo el culo acá, Voy a ir por confusión. Mirá cómo aguanta ese Bronson, papá. No, chao. El calambre se fue a la mierda. Papá, más 3, bien. Ya lo confundí. Y se hirió a sí mismo, bien. Empieza con Starly si te sirve. El primer bicho que te usa. Y ahora me va a usar. Cuidado con Kuka, no lo tengas primero, sacalo. Va a hacerle a Klaus.
Apónita me usa después. Yo voy a usar a Néstor. ¿Viste que había que participar en el torneo? Sí, sí, porque si no podés avanzar, pero no hace falta ganarlo, porque si teníamos que ganar, estamos hasta mañana. Tres capítulos ahí. Igual me parece que hay que ganarlo ese y ya cortar, porque por uno de capítulos estamos. Dale. ¿Qué querés hacer? ¿Cortamos la transmisión o hacemos como un mini corte y después cuando lo pasamos a YouTube lo recortamos de acá? Hacemos un mini corte, hacemos un mini corte. Uy, no había quien me usaba. Ya puedo dejar esto. Hizo esto. Voy a ir por Campani. Tengo toda la fe. Bien, sabía que me iba a tirar el de planta. Vamos. Ya, no me pega. Bronson es lo más lindo que existe en la historia, boludo. Me lo estanqueo todo. Lástima que está linkeado con la cucaracha esa de mierda que se va a morir en cualquier capítulo. Puede hacerse dos veces seguidas. ¿Será en el mismo turno, digamos? No, que el próximo turno lo puedo volver a hacer. Pero si en todos los turnos estoy haciendo uno distinto. Es lo mismo. Bueno, no sé. A ver. Si es como los concursos, si vos repetís el ataque, no te da tanto, tantos corazones. Igual es de belleza, si vos estás haciendo uno de carisma. Bueno, sigue refugiándose, pero yo le sigo dando bien duro. Hoja afilada, no me debería pegar tanto. Uf. Bueno, ¿qué le queda? Ah, mira. Buis, el tipo agua. ¿Voy a llevar la campanilla o a Robin? A ver, Robin. Debería darle amistad a Robin, que es el que. Golpe crítico, me pegó con Pursuit. Ok, aguantalo, bien. Yo voy a dar una, vale, voy a dar una pota porque me da un miedo. Super posible, para ver, las tenemos o no. Sí. Ok, me hizo gruñido, perfecto. Mejor el ataque, pero creo que igual con un ataque a la debería morir. Pursuit, ataque ala. Listo, lo logré pasar. Lo dejo todo en tus manos, no me vas a perder algún que otro bichín. Primero Kuka. No, Kuka no, por favor. ¡Epa! Mirá quién está evolucionando. Que no prenda allí, abre. No, eso solo por MT. ¿Qué? Me has vuelto a dejar KO, así nunca haré realidad mi sueño de convertirme en el mejor entrenador. Basta, lo que te va a hacer es dejar de chorisquear y entrenar más. Ahora ya estará en el gimnasio, ¿ah? Está, al fin, dale, boludo. Ahí eran los resultados, a ver si ganaste o no. A ver. Tomá, mira el primero. La prueba de estilo, la rompí el culo. La de baile. Yo la de baile perdí como en la guerra. Uff, mirá Flora cómo te pasó, ¿eh? Pero lo que pasa es que ganás, ¿eh? A ver. Segundo. ¿Me gané algo? No sé. Algo para la popochera. Dale, amigo. Encima que perdí, me agajo, no me volé. Yo entrega el blog. ¿Listo? Sí, dale. Yo voy al centro Pokémon.
Solamente Coña sabe que si nos sigue mirando, cuánto. ¿Quién nos da, qué sale ese huevo que nos dieron? Seguramente sabe si no nos dice para mantener la sorpresa. ¿Acá hay que ir? Yo fui al centro Pokémon a curarme. No, no, tenés que bajar. Si querés curarlo, ¿sabes? No, yo ya los tengo de palo. Bueno, entonces no te metas. Andá, para allá. Y ahora baja. Acá te salta. Baja. Ahora. A ver si era. Que lo perdí. Ah, bueno, cuando fuimos acá. Esperá. Más abajo. Hacia la derecha. Hacia... Había un chaboncito que dijo que en Yoto se había encontrado un huevo. Sí, no. Dijo de la crianza, de la que la guardería nació un huevo, encontraron un huevo. Viste, nunca dicen nace un huevo, sino encontramos un huevo. Y algo de Yoto, mirá, ahí yo voy, mientras espero a que Patrick siga combatiendo y por favor. Ah, bien, bien, empezaste bien, me gusta. Acá, este pibe, no, ellas se fueron. Nos dice. Según él decide que lo llenarás si lo llevas contigo y con algún Pokémon con mucha energía. Creo que se lo escuché decir al profesor Elm de Yoto. Ahí está, ese era Yoto. Bueno, nos dieron eso en la guardería. Y ahora ya se puede pasar para acá. No, es Patrick. Y podemos continuar. ¡Qué boludo! ¡No! No leí a quién iba a poner. Igual no tengo mucho contra él. ¿Qué tenés? ¿Qué Switch tenés? El macho la come. Kuka no tiene un ataque de... Y si le pego con sí, el de piña, contra puño, siempre pega primero. Sí, pero todavía no es metal. ¿Con qué le saca la mano? ¿Roba fuego, ultrapuño o arañazo? Para mí aguanta, ¿sabes? Si sale crítico, aguanta un golpe. ¿Cómo me va a aguantar un golpe? Para mí aguantas un golpe. ¿Pero con cuál le va a pegar más? ¿Con ultrapuño, con arañazo o con roba fuego? Arañazo saca menos que ultrapuño, ¿no? ¿No saca 35? Ultrapuño me pega 40 y el arañazo creo que también es 40. Poné 35. Entonces con ultrapuño por ahí pegaría más. ¿Y de rueda fuego cuánto es? ¿80? Sí, pero divide. 60 creo. Dice que viste lo que tiene. Creo que es todo epi. Bueno, qué sé yo. Ya fue, ya le tiro ultrapuño. Bueno, tiene el ultrapuño. Bastante bien. Bien. A ver si sube la. No sé si es porque la IA es mala o porque te predijo que ibas a acechar. Claro. Otro. Y bueno, anda por otro, mirá, me da un cagazo. Uno más. Tienes que buscarte un Pokémon tipo planta o algo. Picotazo, bien, bien. Quería subirse de ataque. Listo, ultrapuño pegás primero y lo matás. ¿Sí? ¿Te mato? Lo mata, ¿no, Pablo? Sí. Ya sacó más de otro. Respiraste, ¿eh? No tanto como con el Subat de... que tenía Gigadrey. ¿Cómo me cagó ese Subat que tenía Gigadrey? No sé si vos lo viste, coño, pero... Estaba jugando contra el líder del equipo A, la general o lo que sea, el Team Galactic. La mina tenía un Subat y yo le digo... Bueno, con Geodude me lo revió la Subat, no hay ningún problema. Le mando a Geodude. Voy, le tiro, no sé si lanza rocas o qué. El chabón me hace Giga Drain y me mata. One hit que yo. Y digo, wow, la puta madre. ¿Eh? Sí, one hit que yo, me pegó. Bueno, yo grabo acá, Roca, sí, roca o tierra. Le va a faltar tanto. Listo, grabado. Magnitud. Ah. Sí, con ese ya el se hizo. Che, sí, olvidate. Aún bajándole el ataque con gruñido. Así perdí mi Geodude. Lo bueno es que puedo usar el Geodude de Patrick. Algo es algo. No, ese no es que se te hace Giga Drain, Sí, bien. Sí, jugá seguro. Está bien. Sí, así que podrías traer a Dumpling para pegarle con psíquico, pues veneno planta. Pero no creo que no sabe nada, así. Pero no, sí, ya está, con él lo asegurás. Aparte ya no sube. Ahora que uso Coña. No, te estuve siguiendo, estoy armando para singles mientras lo tengo de fondo. Perfecto. Pensá que ahora la liga de singles tenés que trabajar mucho más. No es como la liga de singles pasada que yo agarré, no estuve en el draft.
dejé las cosas para que me piquen y así todo salí tercero. Hice un solo cambio nada más. Amargo, ¿qué es eso? Sí, no te sirve. Eso demuestra que te piquearon bien. Te quedó bien que haga ultrapuño. Amago es un ataque que ataca primero. También un ultrapuño, pero que tienes que rompe Protex. Pero eso es cuando juega BGC, que se usa mucho Protex. Acá no se usa tanto. Yo no se lo enseñaría. ¿Sabes qué te está esperando? Ah, lo que puedo hacer mientras espero. Esto. Es caminar. Dejamos en el centro. Yo dejé acá, estoy acá. ¿Dónde es acá? La ruta que no nos dejaban pasar. Pero dejá en el centro, si no. Andá a curarlo de paso. Yo pues no lo fui a curar. Yo estoy caminando. ¿Qué pasó, Pablo? Que no encuentro cómo me van a hacer los cambios con el gol. Con el juego de Chelsea. Estoy en el Union Room, ¿viste? Sí. Estoy hablando y lo único que me deja es cambiar el chaboncito de las cajas. De la party. ¿No hay uno que es wireless no sé cuánto? Eso te lo despedí. Bueno, sí, eso, chicos. Bueno, llegamos acá. Continuamos en el próximo video. Si lo viste por Twitch, quédate que vamos a seguir. Si lo viste por YouTube, anda al canal de Patrick. Hasta el próximo video. Exactamente. Nos vemos. Chao, chao.